Fue el miércoles pasado, claro. Pasado. 7 días. 7 días. Oscar Darío Bárbulo, sí, es su marido con 44 años. A las 2 de la tarde salía de su casa. A las 2 y 20. Ajá. Y 20, 2 y media más o menos. Ajá. Sí. A esa hora, ¿dónde iba? Al trabajo, como de costumbre. Ajá. Era él tiene horario cortado. Ajá. Y habían estado en su casa, como todos los días. Sí, sí, sí. Estaba en casa, como todos los días. La vida de rutina, de siempre. ¿Cuánto hace que están casados? Y va a ser 18 años, ahora el 2 de junio. Ajá. ¿Notó algo raro en esas horas previas? ¿Tú lo vio como siempre? Como siempre. Como siempre, como todos los días. ¿Y qué pasó? ¿Salió de su casa? ¿Se fue caminando en colectivos, en moto? No, en una moto Sanela 50 que lo usa para trabajar. Ajá. ¿Tiene alguna particularidad la moto? Creo que tiene una rueda roja. Una rueda roja, sí, la de adelante. Ajá, y sí, es verde. Y es verde el asiento. El asiento. Sí. O sea, y el tanque es un gris oscuro. Ajá. O sea, señas muy particulares. Son señas, sí, que no son usuales. Sí. Estamos viéndolo a Oscar la allí. La llanta color roja. La llanta roja. Está viendo fotos de Oscar bailando. Después otra foto que nos acaba de aportar María Cristina. ¿Qué sospecha? Yo ya en este momento, o que está golpeado, está inconsciente y no puede, no sabe cómo regresar a casa por algo, por algún motivo. Uh-huh. O que me lo raptaron y no sé dónde está. Ahora, María Cristina, porque por sus propios medios, descartado. ¿Cuándo se da cuenta usted de que, cuándo toma conciencia que desapareció Oscar? Porque él se iba al trabajo a esa, sí, hora y volvía a qué hora. No, cuando me llamó el patrón. Ajá, y atendió, que no a mi hijo, que no había llegado, atendió a mi hijo y le dijo que no había llegado al horario de trabajo. Se preocuparon ellos, se por si le había pasado algo. Sí, dice, bueno, dentro de una hora, dice, te vuelvo a llamar si todavía no viene. Llamó de vuelta dentro a la hora y media, y dice, mirá, tu papá no vino, así que empecemos a buscarlo, dice, sea donde sea, y vamos a hacer la denuncia. Ajá. Que nos mandó a hacer la denuncia. Ajá. Dice, vayan a hacer la denuncia. ¿Pensó en algo? ¿Es el dueño de la empresa, sí, donde trabaja? Sí. ¿Pensó algo? ¿Atribuyó algo esto? ¿O pensó es un accidente? No sabe. Ajá. Igual que yo. No tiene idea. ¿Y cuál es la razón por la cual dijo vamos a hacer la denuncia súbitamente? ¿No dijeron vamos a preguntar a la policía o vamos a ver en los hospitales? Sí, sí, eso me dijo él. Me fue y me buscó a casa, me buscó a mi casa y me llevó a hospital por hospital. Ajá. Eso hizo el patrón. Así no encontró respuesta en los hospitales, no le dijeron nada de nada. No. ¿Él tenía algún celular encima? Sí. Intentaron llamarlo, lógicamente. Sí, pero te da la casilla de mensajes. ¿Cómo apagado? Apagado. Cosa que él nunca salgo, que se le haya terminado la batería y entonces, bueno. Sí, ahora. Pero que le ha solido pasar, porque me dice, uy, se me terminó la batería justo que... Le ha salido por o sea que son pero, ustedes una familia no sé, sí, donde están siempre muy comunicados. Sí, sí. Sí, él me avisa, si usted va a llegar más tarde, si sea lo que sea que le pase en la calle, él siempre está en contacto conmigo. Él no es una persona o con el patrón. Está si bien. Va para el, va a llegar más tarde al trabajo, sí, que tiene que ir, es muy puntual, con los horarios de su trabajo es muy puntual. No es una persona así de, bueno, ir a algún lado, no avisar y después cuando llega dice, no, no me atrasé porque no, estuve en tal lado. Nunca. Para nada. Nunca. Usted obviamente que ahora está asesorada legalmente, sí, supongo. Sí. ¿De oficio o los buscó usted, los abogados suyos? No, los buscamos nosotros con los amigos, con los bien, amigos de mi esposo. Bien, ¿no pidieron por esto de que tiene siempre un celular, que las empresas de celulares suelen poder rastrear? Sí, pero dicen que no porque está apagado, que no pueden. Yo eso desconozco, pero si se es medio hacer raro, porque siempre en los casos puntuales, como el de Serra también en su momento, que ya hace meses que falta de su casa y que sigue buscando tanto la familia como la policía, siempre en el caso de Paula Perazzi de San Lorenzo, los días claves que pasan las cosas, no sé por qué motivo las empresas no pueden brindar los datos. Bueno, últimamente, ayer lo hablábamos acá, ¿no? Hubieron muchos conflictos con el tema de las empresas servidoras de este sí, pero servicio. Da la casualidad que siempre en esos casos, que vos querés las últimas 24 horas,
Pues si está apagado, al menos la última vez donde estaba ese teléfono, a través de qué celda, a través de qué antena. Un LG de Movistar era. Sí, no es una tarea. Porque por lo general sirve casi como GPS, ¿no? Exacto. De poder ubicar el lugar. En cualquier país desarrollado eso se da. Sí, pero llama la atención eso, que ante una causa judicial, las empresas siempre algún problema tienen. Sé que también lo buscaron con los perros. Sí. ¿Eh? Ayer se iba a venir y no pudo porque justo había un rastrillaje en ese momento. Y lo llevaron hasta donde el perro llegó, que llegó hasta la esquina de mi casa y dice que ahí quedó. ¿Dónde vive usted? Juan José pasa el 900, ajá, pasaje Estrada el 600. O sea, que es como que su marido salió en la moto hasta la esquina. Sí. Y allí como que ahí se pierde, se corta el rastro. Nadie del... porque es una hora del día, la semana pasada estaba muy linda la semana, era una semana de sol, no había nadie en la calle, no es una zona donde hay gente en la calle, vecinos que puedan haber visto algo. Sí, eso me llama la atención porque nadie dice que no lo vieron salir. Pero es una parece zona que donde justo suele esa hora no gente. Estaba. Lo que pasa es que es una cordada chiquita, es cortita. Ajá. Está el colegio, al frente está el colegio y ahí somos... 3-4 casas, no somos tantas, una cortada cortita. Ajá. No somos muchos vecinos en esa cortada. Su corazonada, porque uno siempre tiene algo, una intuición. ¿Qué piensa? Como te dije antes, o que me lo tienen arraptado por alguna razón de maldad. ¿Es alguien conflictivo, Oscar? ¿Es alguien que le debía algo a alguien? No, conflictivo no, para nada, todo lo contrario. A él lo... Mi esposo todo lo contrario. ¿Los amigos qué dicen? Porque veo que siempre por ahí uno comenta cosas con los amigos que no comentan en la casa. ¿Habló con ellos? ¿Qué le han dicho? No, bien, hasta la última semana se vio con uno de los chicos que es colectivero y dice, él estaba sin la moto ese día y fue en colectivo y dice, yo lo vi, dice, estaba re bien el Oscar, como siempre, charlando, como siempre, ¿no? ¿La policía le ha dado algún dato, alguna otra pista de la investigación? ¿Se manejan con hermetismo? No, cualquier cosa te aviso, me dice, vos vas a ser la primera en saber de tu marido. ¿No tiene idea cómo sigue la búsqueda? ¿No la participan a usted? No, sí, eso sí, yo la llamo por teléfono continuamente, mis dudas o si surge algo por teléfono, suena el teléfono todo el día en casa, estamos en contacto, pero la incertidumbre sigue. Tiene dos chicos, 16 y 10 creo, ¿cómo están viviendo los chicos esta situación? El más grande maduró. Le cambió la vida prácticamente. Le cambió la vida prácticamente. Más allá de la policía, los vecinos y los amigos, ¿están participando de alguna búsqueda en especial? ¿Están contactándose con algo? ¿Cómo están trabajando? Todos lo estamos buscando. Ahora vamos a hacer una marcha mañana. Mañana. Por el colegio de los chicos, que se ocupó. Sí, se ocupó el párroco de la iglesia en organizar una marcha. Y a las 20 horas, en la esquina Santa María de Oro y Gorriti. Ahí en la esquina del colegio. Sí. Claro, el colegio del cine. Sí, a las 20. Además no es una zona despoblada. Pero para nada. Ni de las afueras de la ciudad, es una zona de mucho tránsito. Donde la zona, ¿qué dijiste? Discúlpame que no te entendí. Nada, del cine Boneo, en una época estaba... Era el cine Boneo. Vos sabés. Además, te decía, es una zona que cuando uno viene del norte de la ciudad, obligatoriamente, con el auto, tiene que pasar por ahí para venirse al centro. Así que no estamos hablando de un barrio periférico o de un descampado, ni estamos hablando de altas horas de la noche. Mi hijo fue el padre Ignacio. Ajá. Y le dijo que él está bien y que él va a volver. Ajá. ¿La familia de él, tiene familia? Sí. Su mamá y después tiene primos. ¿Qué aportan como dato? Porque a veces uno convive y la familia dice, puede estar en tal lado, no, puede no, tener no. alguna amiga. Todo lo mismo que yo. La madre, lo mismo que yo. Lo conoce
Porque en ese trabajo 26 años que está. Ajá. Entonces ya de soltero trabajaba ahí, así que la madre sabe cómo se manejaba el hijo también. Obviamente. O sea que están todos juntos sí, en sí, esta. Sí, sí, sí. ¿El lugar de trabajo de él está ubicado? Dorrego y La Paz, Dorrego 2322. O sea que prácticamente tiene que cruzar todo el barrio, el centro de la ciudad para llegar hasta el trabajo. Sí. Y nadie, digamos, o llegando al trabajo o por el camino tampoco lo vio, porque a lo mejor Pero puede no, que no haya tengo desaparecido en el ninguna, trayecto, pero no tiene claro, nada, ¿no? no tengo ninguna. Incluso pregunté por las cámaras que hay, Sí. que hay ahí por por las avenidas, ¿sí? Sí. No tengo ni una noticia de nada, no me dicen nada todavía. Bueno, Me dijo que me lleva unos días eso, no sé, rastrear. Incluso él fue al banco también a la mañana, Ajá. porque él iba y llevaba, como cualquier empleado, llevaba cheques, esas cosas Sí, que... a los Hacía los trámites. trámites. Sí. Y lo vieron en uno de los bancos a la mañana. Y también fue, anteriormente fue Anaí, que tenía que haber ido a pagar unos gastos nuestros. Y después fue al banco y del banco vino para casa. Porque yo por la hora que vino me di cuenta que fue al banco. ¿Volvió con dinero a su casa, no? No sé, no, no, según el patrón dice que no. Que no, ese día no sacó dinero para pagar ningún impuesto ni nada como él le sabe mandar. Dice que no. ¿Puede ir una punta por ahí Porque teniendo? a veces sí me comenta, pero otras veces no me dice, estoy con esto, te pido. Claro, Yo ya porque... sé que por rutina ya sé el horario, más o menos me imagino que ha ido al banco y esas cosas. Exacto. Puede Ahora que que viene. la investigación vaya por ahí, teniendo en cuenta que hace muchos años que trabaja en ese lugar, que realizaba trámites bancarios y que por ahí más de uno sabía que iba y venía al banco y podía suponer que tenía plata encima, ¿no? Puede ser también. María Cristina, Yo. Sí, usted piensa en todo. Si alguien llega a tener alguna información, porque se ha estado pasando la foto de Oscar, ¿a dónde pueden llamar? ¿A dónde se Acá pueden comunicar? Ahí están los teléfonos. están todos los teléfonos y todas las comisarías. Vamos a la Los teléfonos producción. míos también. Sí, la producción si quiere tomar nota, después nosotros le podemos dejar los números a la producción para que los pongamos en pantalla, para que la gente pueda tomar. Damos uno ahora, que es el teléfono Allí están en celular. pantalla, allí están en Ah, ¿ya pantalla están también. en pantalla? Se Ahí están están. tomando Se de la están ficha que tomando. Ah, tiene, sí. déjelo quietito al folleto ahí que lo están tomando. Ahí está. El 156-422-622, ¿eh? O el de la comisaría novena, que está en Joaquín B. González 950, que es 472, este es teléfono directo, 4589. Bueno, dos números. El primero un celular, que creo que es el suyo, ¿no, María Cristina? Y el O a cualquier segundo, creo que comisaría. sí, Bueno, o a la o a cualquier 156-37-2714 comisaría. el mío. Oscar Darío Y Bárbulo. después el de mi hijo también. Bien, y mañana, ¿a qué hora va a ser la marcha? A las 20 horas. A las 20 En la horas, entonces esquina de, mañana. sí, Gorriti y Santa Lucía de Oro. Bien, le deseamos lo mejor, la acompañamos en esta búsqueda. Yo no puedo creer que en este país desaparezca gente como si fueran Yo a abducidas. veces pienso si no me lo llevaron afuera. ¿Por qué? No, bueno, pero es que yo creo Porque no que no entiendo. estamos en la época nefasta Y dura de la de la dictadura. dictadura. Y No puede ser que desaparezca gente y según que me nadie dicen sepa que más también de que está ellos. acá, también me dicen. Veo al padre Ignacio y dice, bueno, El pero no padre sé. Ignacio dijo que está acá. Bueno, No sé. dicen que el padre Ignacio tiene un poder de ver mucho más Lo que estoy lo que vemos esperando por eso, nosotros. con esa esperanza. Él es el que me está dando fuerza. El Bueno, no padre la Ignacio pierda, me no está la dando pierda, fuerza. porque además usted tiene que seguir entera para aportarle la tranquilidad a sus dos hijos, ¿no? María Cristina, gracias por haber venido. La acompañamos en esto y en lo que podamos dar una mano, cuente con nosotros. Y mañana a las 8 estaremos allí en la marcha, en la esquina del Colegio Bonero. Bueno, muchas Gracias por gracias. venir, ¿eh? Muchas gracias y bueno. Si alguien lo está viendo, háblele a la cámara. Esa Bueno. cámara, háblele, diga lo que sienta, porque por allí o la está viendo Oscar, si lo tienen a alguien secuestrado, o alguien sabe algo y la puede dar una mano. Oscar, mi amor, esté donde estés, mi amor, esté acá, esté, te han llevado afuera, no sé qué.
No sé, mi amor. O que estés perdido. Decirle a Dios que te dé una señal para poder encontrarte, mi vida. Te estamos todos buscando. ¿Cómo iba vestido? ¿Se acuerda? Sí, buzo negro, Adidas, pantalón jean negro, zapatillas topper blancas. Y la moto pintada así de con tres colores, una llanta roja habíamos dicho. Una llanta roja, el asiento verde y el tanque gris oscuro. Bien. Y las patentes está todo acá, está todo detallado. Uh-huh.